los trabajadores y trabajadoras de Leite Celta, nos estábamos regiendo hasta este mes de noviembre por el convenio estatal de industrias lácteas, que es un convenio que en salarios está bastante pecaminoso, es un convenio que se negocia en Madrid, en donde nos no tenemos representación, ni tenemos ni voz ni voto para poder negociar en ese ámbito. Y entonces pues, decidimos entrar en una negociación de convenio propio. Después de elevar todos estos meses juntándonos con la empresa y no llegar a ningún tipo de acuerdo, pues lo que decidimos fue empezar con una serie de movilizaciones para poder forzar un poco la negociación porque estaba bastante estancada y al final pues llegamos a firmar o convenio. Es un convenio en donde los salarios, que era lo que nos pretendíamos, pues suben entre un 10 y un 13%. A esto hay que aplicarle también 1,5 todos los años por arriba do estatal. O convenio este que se firmó de 2017 a 2020. Todos los derechos que nos conseguimos son desde, con carácter retroactivo, desde 1 de enero de 2017. Sí, quiero remarcar que nos, cuando empezamos estas movilizaciones, falouse con a xente en asamblea, a xente estaba muy convencida de seguir adiante con esto. Y sí es verdad que gracias a la unión que hubo por parte de todos los trabajadores, que fue unánime y total los días que estuvimos de paro, que al final fueron seis días de folga, de paros desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y que lo que está claro que cuando la gente está toda unida se puede llegar a conseguir esto que se consigue aquí.